Habla de que estos amantes del libre mercado, como señor Villarmir, Arias Cañete, etcétera, fan constantemente sus negocios a costa de tener buenas relaciones políticas en los gobiernos de diferente color político. Yo solo tengo un matiz que hacer a esto. Fala de capitalismo de amiguetes de un xeito negativo, como no puede ser de otro xeito, como si hubiera algún capitalismo diferente, ¿no? Eso, son milongas que contan os que nos dicen que son amantes del libre mercado para después controlar gobiernos, que no son gobiernos de todos. Eso de que todos nos apretamos el cinturón en esta crisis, eso es mentira. Apretamos a mayoría, pero hay unos pocos que aprovecharon estos años también para hacer negocios, ¿no? Y el Partido Popular está metido de cheo en una trama de favorecer intereses privados de grandes empresas y punto. Son conocidas las relaciones de directivos de ENCE, incluso tramas familiares que trabajan en la administración de la Xunta de Galicia, que tienen un hombre en ENCE, o las relaciones del señor Ares Cañete, del señor Villarmir, con los beneficios de la ley de costas, etc. Mientras sí que se aplica o rigor de la ley sobre sobre la gente de lo común. Están derribando casas, que a mí no me parece mal que se aplique la ley, pero ese sí que se les aplica la ley y se ejecutan las sentencias con todo rigor. A las familias que tienen una casa mal feita, no lo estoy defendiendo, a esos sí que son rápidos y ágiles para aplicar la ley. En cambio, a ENCE, ahí puede haber sentencias, puede haber leyes, no pasa nada. Aquí faise un traje a medida, a ENCE y a otras empresas como ENCE, que suponen. Ostras, esa medida supone una privatización de facto de la costa para que hagan negocio, ainda que sea también a costa y valga la redundancia, de condicionar toda la economía, no solo de Ría de Pontevedra, sino en todo país. Y eso significa, tengo una palabra, son gobiernos que están vendidos a los intereses privados de determinadas empresas. ENCE ten dos sentencias que obligan a que no, o seu horizonte no vaya más allá de 2018. Hay un decreto asignado por el señor Núñez Feijóo, Plan de Ordenación do Litoral, que impide a continuidad de ENCE más allá de 2018. Y el Partido Popular ahora va a hacer, por lo civil o por lo criminal, que se quede. Pues ya estuvieron haciendo. La ley de costas, xo avisamos, impedía que la Xunta de Galicia emitiese un informe ambiental que fuese definitivo. Deulle, cedeulle, apoyó darle a última palabra o gobierno do Estado. Se nos negó en aquel momento, ahora ya se reconoce que a última palabra atén o gobierno do Estado. Pero é máis, a autorización de vertido que aquí se dixo de ENCE, en principio, decía a Llanos que había que cumplir que a directiva 91/271 da Unión Europea, que eran máis limitantes que a autorización dos vertidos. Pois eso, a Xunta de Galicia, na autorización ambiental integrada, modificou uno. Pero é máis, é que despois de aprobar a lei de costas, no regulamento de costas, para facerle máis traxe a medida a esta industria e a outras que están pola costa do Estado español, se nos di que o informe ambiental que emita a Xunta de Galicia ten que ceñirse aos criterios da autorización ambiental que xa se otorgou 4 meses antes, casualidade. Claro, as sentencias, por outra parte, non hai ninguna prisa por cumplirlas. Non se coordina co Concello de Pontevedra a emisión dun instrumento de ordenación, como di, o decreto asinado polo señor Feijóo e que di que esa zona ten que quedar libre de industrias e libre desas instalacións. Non pasa nada, hai dúas varas de medir, unha para as grandes empresas e outra para a xente do común. Por tanto, o Partido Popular vai permitir a ENCE, sempre que este dentro das súas posibilidades, agardemos tamén que as eleccións xerais lle impidan confirmar esta gran cacicada, vai permitir a privatización de facto por 135 anos de ENCE. E ainda encima utiliza os traballadores que se deixan utilizar para enfrentar con outros traballadores. Ca excusa de poñer os traballadores de ENCE como grandes damnificados de eso. No. Hai dereito a traballo. Claro que hai que respetar o dereito a traballo, que non o respeta o Partido Popular, que ten no paro a máis de 250.000 galegos e galegas, que teñen o mismo dereito todos que os traballadores de ENCE a ter traballo. E, ademais, un modelo ENCE, que nunca garantizou, nin siquiera na comarca de Pontevedra, que é unha das que máis paro ten, que houbera emprego para todos, porque destrúe máis emprego do que crea. Por tanto, non teñen ninguna vergoña de utilizar os traballadores para enfrentarlos con outros traballadores,
pero non é por beneficio dos traballadores, é por beneficio da empresa que é auténtica beneficiaria, porque ENCE non só contamina a ría, non só destruye traballos no marisqueo, non só destruye traballos no turismo, non só impide a implantación de empresas que se quixeron implantar na ría de Pontevedra e que non poden implantarse, senón que condiciona todo o modelo forestal do país. Por tanto, estamos ante eso. Eu xa renuncio a, como fixen noutras ocasións, a falar de todos os detalles da sentencia, tal, porque é inútil. É inútil. Vaise pasar por riba de todo se o Partido Popular ten poder para facelo. E a única solución para ENCE é que o Partido Popular non teña ese poder. Gracias, señor Sánchez. Turno ahora para o portavoz do Partido Popular de Galicia.